Welcome to a new video. Today, we'll listen to a short story to improve your Spanish that will provide you with a powerful life lesson. After listening to the story, you will be able to review the vocabulary list. At the end of this video, you will also have the opportunity to listen to the story with subtitles in English and Spanish. Enjoy and learn. Customize the speed to your rhythm and subscribe. El tiempo robado. En una ciudad llena de luces y ruido, donde los edificios tocan el cielo, vivía un periodista llamado Daniel. Daniel trabajaba en un gran periódico en Nueva York. Era un hombre muy inteligente y siempre buscaba la verdad. Su trabajo era su pasión. Todos los días, Daniel iba a su oficina, lleno de energía y listo para descubrir historias importantes. Un día, mientras revisaba unos archivos en su oficina, Daniel encontró unos documentos extraños. Estos documentos parecían hablar de dinero que se movía de forma extraña dentro de su empresa. Daniel se dio cuenta de que algo no estaba bien. Había signos de corrupción en la empresa para la que trabajaba. Esto lo sorprendió y preocupó mucho. Daniel decidió investigar más. Comenzó a hablar con sus colegas y a buscar más información. Cada pista que encontraba lo llevaba a más preguntas. Cuanto más investigaba, más se daba cuenta de que la corrupción era grande y peligrosa. Pero Daniel no podía detenerse. Quería saber toda la verdad. Sin embargo, su obsesión con el caso comenzó a afectar su vida. Genio pasaba tanto tiempo trabajando que se olvidaba de llamar a sus amigos y cuidar su salud. Solo comía comida rápida y dormía muy poco. Sus amigos estaban preocupados por él, pero Genio los ignoraba. Un día, Daniel descubrió algo muy grave. Su jefe, a quien respetaba mucho, estaba involucrado en la corrupción. Esto lo puso en una situación muy difícil. Si Daniel contaba lo que sabía, podría perder su trabajo y tener problemas. Pero si no lo hacía, Estaría permitiendo que algo malo siguiera sucediendo. Después de mucho pensarlo, Daniel decidió que tenía que hacer lo correcto. Aunque tenía miedo, sabía que la verdad era más importante. Así que, escribió un artículo contando todo lo que había descubierto. Fue difícil, pero se sintió aliviado después de hacerlo. Cuando el artículo se publicó, causó mucho revuelo. La gente estaba sorprendida y enojada. Hubo muchas consecuencias para la empresa y para su jefe. Daniel tuvo que dejar su trabajo. Pero se sintió bien por haber hecho lo correcto. Después de todo eso, Genio encontró un nuevo trabajo en un lugar más pequeño. Era un trabajo donde podía investigar y escribir, pero también tenía tiempo para sus amigos y para cuidarse. Aprendió que el trabajo es importante pero no es todo en la vida. Moraleja. La historia nos enseña que siempre debemos hacer lo correcto. Aunque sea difícil. También nos recuerda que debemos cuidar nuestras relaciones y nuestra salud. No debemos dejar que el trabajo nos quite lo más importante de la vida. Now, let's go over the vocabulary. Stir. Revuelo. Corruption. Corrupción. Journalist. Periodista. Published. Publicado. Documents. Documentos. Investigate. Investigar. Colleagues. Colegas. Clue. Pista. Strange. Extraño. Right thing. Lo correcto. You'll now be able to listen to the story with subtitles in English and in Spanish. El tiempo robado. En una ciudad llena de luces y ruido, donde los edificios tocan el cielo, vivía un periodista llamado Daniel. Daniel trabajaba en un gran periódico en Nueva York. Era un hombre muy inteligente y siempre buscaba la verdad. Su trabajo era su pasión. Todos los días, Daniel iba a su oficina, lleno de energía y listo para descubrir historias importantes. Un día, mientras revisaba unos archivos en su oficina, Daniel encontró unos documentos extraños. Estos documentos parecían hablar de dinero que se movía de forma extraña dentro de su empresa. Daniel se dio cuenta de que algo no estaba bien. Había signos de corrupción en la empresa para la que trabajaba. Esto lo sorprendió y preocupó mucho. Daniel decidió investigar más. Comenzó a hablar con sus colegas y a buscar más información. Cada pista que encontraba lo llevaba a más preguntas. Cuanto más investigaba, más se daba cuenta de que la corrupción era grande y peligrosa. Pero Daniel no podía detenerse. Quería saber toda la verdad. Sin embargo, su obsesión con el caso comenzó a afectar su vida. Genio pasaba tanto tiempo trabajando que se olvidaba de llamar a sus amigos y cuidar su salud. Solo comía comida rápida y dormía muy poco. Sus amigos estaban preocupados por él, pero Genio los ignoraba. Un día, Daniel descubrió algo muy grave. Su jefe, a quien respetaba mucho, estaba involucrado en la corrupción. Esto lo puso en una situación muy difícil. Si Daniel contaba lo que sabía, podría perder su trabajo y tener problemas. Pero si no lo hacía, Estaría permitiendo que algo malo siguiera sucediendo. Después de mucho pensarlo, Daniel decidió que tenía que hacer lo correcto. Aunque tenía miedo, sabía que la verdad era más importante. Así que, escribió un artículo contando todo lo que había descubierto. Fue difícil, pero se sintió aliviado después de hacerlo. Cuando el artículo se publicó, causó mucho revuelo. La gente estaba sorprendida y enojada. Hubo muchas consecuencias para la empresa y para su jefe. Daniel tuvo que dejar su trabajo pero se sintió bien por haber hecho lo correcto. Después de todo eso, Genio encontró un nuevo trabajo en un lugar más pequeño. Era un trabajo donde podía investigar y escribir, pero también tenía tiempo para sus amigos y para cuidarse. Aprendió que el trabajo es importante, pero no es todo en la vida. Moraleja. La historia nos enseña que siempre debemos hacer lo correcto, aunque sea difícil. También nos recuerda que debemos cuidar nuestras relaciones y nuestra salud. No debemos dejar que el trabajo nos quite lo más importante de la vida. Thank you for watching today's video. I would really appreciate it if you could leave a comment with suggestions for future videos so that future lessons can be more helpful for you. Replay the lesson to reinforce your listening skills. It would mean a lot if you could give this video a thumbs up and subscribe to the channel. See you next time.